eso se fundó en el 1999, cuando ya la ciudad comenzó a crecer y la población en la zona oriental no tenía, es muy difícil llegar. Entonces se fundó aquel, está dando todos los servicios de diabetes menos internamiento. Entonces, si esa persona con diabetes necesita internarse, se dirige al hospital o lo refieren a la sede principal. Nosotros, a través de la residencia de diabetes, esa es la parte social importante, no solamente capacitar o producir un médico especialista en diabetes, sino ese médico se va dirigiendo a todas las provincias. Por tanto, creo no existe una provincia que no tiene más de un médico especializado en diabetes graduado del hospital. Y por tanto están dando los servicios que se le enseñó a dar en el hospital. Ahora, ojalá que en el futuro nosotros podamos tener esos subcentros, porque eso era lo ideal. Lo único, por asunto de recursos, ir abriendo muchos subcentros, que saben lo que significa. Pero por lo menos estamos capacitando el personal médico, y ese es el punto esencial. Porque podemos tener la estructura más linda, más moderna, pero si no hay médico capacitado que atienda a la persona, no estamos haciendo nada. Entonces nosotros comenzamos capacitando a la persona, y quizás luego el segundo paso ir haciendo esos centros. Ahora, los síntomas de diabetes y la prevención, la doctora lo domina más que nada. El doctor comentaba que en el estudio un 9.8% resultó ser prediabético. Eso es una cifra alarmante porque está demostrado, según evidencias médicas, que la prediabetes avanza a diabetes en un periodo de 5 a 10 años. Cosa que traduce, si llevamos literalmente los datos del estudio, que en el 2025 a 2030 tendremos entonces 1 millón más de dominicanos siendo diabéticos. Pero más aún, yo no voy más allá. Ser prediabético no significa simplemente que tú vas a evolucionar o que esa persona va a evolucionar a ser diabético, sino que eso transmite de que hay un factor de riesgo cardiovascular per se idéntico al diabético. Me explico. Una persona con prediabetes puede desarrollar las mismas complicaciones cardiovasculares que un diabético. Puede desarrollar un infarto agudo del miocardio, puede tener un evento cerebrovascular isquémico, incluso puede tener daño neuropático, o sea, daño a los nervios, al sistema circulatorio, que traduce un riesgo que puede haber una neuropatía, un problema circulatorio que puede llevar a una lesión de piel. De hecho, muchísimos pacientes nos llegan a la consulta donde se le diagnostica diabetes ya con un daño a nivel de los pies. Y eso es porque en el transcurso de la prediabetes a la diabetes ya hubo daño a nivel de esos órganos. O sea, aquí es un dato importante saber cómo prevenirlo. No es simplemente decir, ah, es prediabético. En la mayoría de casos que nos llegan a la consulta, los pacientes llegan de otro centro ya con el diagnóstico y dicen, soy prediabético, o me encontraron una glicemia alterada, que traduce lo mismo, pero me dijeron, haga dieta y ejercicio. Y todo el mundo se haga ese ejercicio, coma sano y haga ejercicio, pero ¿cómo se traduce eso, doctora? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues realmente es simple decirlo. Hay que tener disciplina, orientar al paciente para que lo pueda aplicar, pero hay que darle las técnicas, porque en la mayoría de centros, y quizá una falla médica, es que el mismo médico le dice haga dieta y ejercicio, pero no le da las herramientas. Entonces las herramientas son simples. Hay que enseñar a las personas que debemos de comer saludable. Y comer saludable no es más que, número uno, limitar la cantidad de las porciones que vamos a comer. Uno de los primeros errores que tiene la población mundial, no solo la dominicana, es que no desayuna. Entonces, no desayuna. Entonces, hay que aprender a desayunar. Porque cuando uno desayuna, el organismo se prepara con mayores energías y al organismo le da menos hambre para que en las próximas horas no haga desarreglo o agarre, digamos, una comida inadecuada. Entonces, eso es lo primero. Hay que romper el ayuno. Durante el sueño hay unos procesos metabólicos que llevan al organismo a cierta inflamación. Entonces, en la mañana uno tiene que desayunar para romper con eso. Entonces, la energía del organismo se activa y uno está en mejores condiciones para iniciar el día. Entonces, eso es el primer error que hay que romper. Número dos, hay que comer menos cantidad de comida, pero repartida en más veces al día. Está acostumbrado el dominicano, por ejemplo, que generalmente come al mediodía y cena en la noche, pero una gran
pero hay que transformar las cantidades. ¿Qué hace el dominicano regularmente? Un plato lleno de arroz, un roconcito, unos frititos al lado, la grasita, en tiempo de aguacate, su aguacatito, su pollo guisado o cualquier otro tipo de carne, y su habichuela. Si acaso pone un adornito de una rodita de tomate. Esa es la realidad de lo que vivimos. O frito, lo sustituye por frito, como comentabas. Entonces, hay que transformar eso. O sea, el plato lleno de arroz, demasiado hidrato de carbono, demasiado carbohidrato. Otros cometen el error de decir, no, yo no como arroz, pero como guineíto. Pero si se come el mismo plato de guineíto, es hidrato de carbono. O sea, que es el mismo error, pero visto de otra forma. Entonces, hay que aprender a moderar eso. Entonces, debe de reducirse la cantidad de hidratos de carbono. Lo ideal sería que consumiéramos un cuarto de esa cantidad de arroz, pero decirle eso a una gente que se come una moña así es difícil, entonces debemos ir por partes. Del arroz, o sea, el arroz es desaconsejable en cantidad. En esa cantidad, entonces hay que reducir la cantidad. Una cuarta parte. Una cuarta parte es lo ideal. Y eso se incluye en el arroz. No preocupes. Cambios grandes y no son cambios extraordinarios, son simples cambios. Como decía, ese mismo plato lo transformamos, ponemos un cuarto de arroz, que la mitad del contenido del plato sean verduras, digas ensalada, lechuga, tomate, pepino, repollo, berenjena, brócoli, el vegetal que encontremos a la mano, y que un cuarto de ese plato sea un contenido de una proteína. Bien puede ser la carne de pollo, puede ser pavo, pescado, que son las que menos grasa tienen, quizás no tan frecuentemente, pero se puede consumir otro tipo de carne, pero las que recomendamos son esas. Ahora, la manera en la que se van a cocer los alimentos es importante. Porque si decimos, por ejemplo, la carne, pero se hace frita o guisada, donde la mayoría de dominicanos tiene la costumbre de echarle sopitas a la carne que contiene grasa, de quemarle azúcar a la carne, entonces eso está transformando y agregando más calorías a esa carne. Entonces lo ideal es que esa proteína se consuma servida, al horno, a la plancha, al vapor, y que si va a ser un guiso, como yo le digo a la mayoría de gente, porque a veces es difícil la costumbre de comerse algo seco, pues haga un guiso natural, como hacían nuestros abuelos, que hacían con tomate, unos ajíes, verduras, condimentos naturales que van a aportar nutrientes a eso que estamos consumiendo. Entonces, básicamente eso, así mismo como transformamos este plato en el almuerzo, así mismo transformamos el desayuno en la cena. Si lo que se come es pan, en vez de comerse el pan con mantequilla y salami y chocolate, que es lo que usualmente la población hace, consume el pan, pero póngale tomate, póngale lechuga, póngale un huevo hervido, sustituye ese salami por un jamoncito de pavo o atún, o sea, buscando la manera de hacer algo más saludable. Por las causas principales de los daños cardiovasculares, las arterias se endurecen y de ahí viene el riesgo de infarto al miocardio, infarto al cerebro. Entonces, eso es una cosa, va de la mano. El asunto es que debe ser equilibrio, no haber exceso por una parte. Ahora bien, grasas saludables permitido consumir. ¿Cuáles son las grasas saludables? El aceite de oliva, para agregarle a la ensalada, le puedo agregar una cucharadita de arroz, el aguacate, el pescado que tiene grasas saludables. Vivimos en una isla, sin embargo, el pescado sale costoso, el pescado de mar, pero hay alternativas que salen más o menos económicas, que mezclándolo con verduras, la población en general que no tiene el alcance económico puede consumirlo. Puede consumir el bacalao con un poco de verduras agregadas, el arenque, el atún, la sardina. Porque muchos pacientes, cuando uno dice, debe consumir pescado, por lo menos 2 o 3 veces a la semana, dicen, pero ¿quién le entra al pescado económicamente? Pero esas son opciones de pescado saludable. Entonces, ¿qué sucede? Esto agrega grasa, pero una grasa que es protectora a nivel cardiovascular. Todo eso es importante. Otro punto que es importante, el ejercicio. Y eso es fundamental. La mayoría de la población es sedentaria. Si yo pregunto aquí, no queriendo, ¿verdad?, poner a nadie en evidencia, pero si pregunto, ¿cuántos hacen ejercicio por lo menos 3 veces a la semana? Allá. No, por favor. Y usted juega sobre ella sola. No. Más de 3 veces. Más de 3 veces. Excelente. Más de 3 veces. Este es una muestra de cómo está la población dominicana. El mínimo de ejercicio. Está teniendo su parte. A la mañana. No corre, más que me están criticando que uno también debe. Doctor, una persona calmado, dulce.
más de lo que su cuerpo necesita, lo va almacenando en grasa. Entonces usted va a ser obeso. Entonces usted va a ser obeso, usted va a ser prediabético por naturaleza y puede cambiar, ser diabético al final. Ahora, ningún diabético es diabético porque comió mucho guiso. Pero no significa que haya que aplaudir para comer mucho guiso. En el imaginario de la población. ¿Alguien de ustedes tiene, tiene familia de diabetes? ¿Alguien de ustedes? No, lo absoluto. ¿De ahí que viene entonces la denominación de que sufren de azúcar? Porque lo que se mide es el azúcar en la sangre. Porque la diabetes significa el aumento de azúcar en la sangre. Por eso es el azúcar. Por eso es. ¿Aunque no estoy comiendo dulce? No, señor. Ya te dijo que no. Eso es lo que nos está diciendo. Lo estoy diciendo, comer dulce no significa que le va a ser diabético a usted. Ahora, comer dulce le va aumentando la barriga, no la tiene como yo. Y todos los que somos obesos somos prediabéticos y vamos a terminar siendo diabéticos. Entonces, hay que comer dulce, pero con moderación. Lo que dijo la doctora es muy importante. Todo es necesario, toda la comida o los alimentos son necesarios para el cuerpo, incluyendo la grasa. 25 a 30% de la energía del cuerpo tiene que venir de la grasa. Ahora, si nosotros superamos eso, le estamos haciendo daño al cuerpo. Los carbohidratos también un porcentaje tiene que, igual que tiene la energía, tiene que venir de los carbohidratos. Ahora, si la superamos, podemos hacer daño al cuerpo. La doctora Fernández quiere ayudar. Productiva. O sea, nosotros tenemos
pacientes entre los 20 y los 74 años que están teniendo una pérdida visual importante o incluso ceguera por retinopatía diabética. Y muchos de ellos ni siquiera saben que tenían ese problema. Entonces, el chequeo oftalmológico es un punto sumamente importante. Algo que es bien importante en el diabético, que los diabéticos que aparte tienen hipertensión arterial, tienen un riesgo 25 veces mayor de padecer retinopatía diabética. Por lo tanto, el paciente que es diabético y aparte es hipertenso sistémico, debe chequearse frecuentemente. Mínimo, cuando ustedes le dicen que es diabético, tiene que chequearse los ojos una vez al año. De esa forma, se pueden encontrar si existen algunos tipos de alteraciones que van, que se ven en el fondo de ojo para detectar qué tipo de retinopatía diabética existe. ¿Y la edad de más frecuencia, en qué promedio de edad? Entre los 20 y los 74 años. Generalmente, entre 5 y 15 años de un paciente ser diabético es cuando existen más complicaciones en el ojo. O sea, las alteraciones oculares se presentan así. Se llama enfermedad diabética ocular o diabetes ocular y comprende una serie de alteraciones, pero principalmente está asociada también a otro tipo de factores. Por ejemplo, el que una persona tenga hipertensión ocular es un factor, o sea, el glaucoma es un factor que aumenta el riesgo para la retinopatía diabética. Igualmente las hiperlipidemias en sentido general, lo que es la hipertensión arterial sistémica, traumas oculares, inflamaciones oculares, antecedentes de oclusiones venosas, retinianas, y hay una serie de factores que van a conllevar a que el paciente diabético pueda desarrollar la retinopatía diabética y por lo tanto pueda tener una pérdida visual severa, y lo peor de todo es que pueda llegar a la ceguera. Nosotros tenemos pacientes que ya a los 40 años son ciegos por retinopatía diabética. La retinopatía diabética va progresando, inicia de una manera con alteraciones específicas como microaneurismas, exudados, transexudado de líquido, de vasos, y eso va progresando hasta llegar a un edema macular, que es una de las complicaciones que produce mayor ceguera en los pacientes diabéticos a nivel ocular, y luego pueden tener desprendimientos de retina y esos pacientes quedar ciegos. Entonces es lamentable que un paciente diabético no sepa que debe chequear sus ojos una vez al año mínimo para evitar, para que esa enfermedad que tiene a nivel ocular pueda ser controlada, que hay tratamiento para ello, y evitar así que progrese la enfermedad y se pueda quedar ciego. Y es microvascular. La otra es macrovascular y se produce a nivel sistémico. O sea, son igual de importantes. Yo creo que ambas son frecuentes, muy parecido. Lo que pasa es que porque todos los diabéticos van a desarrollar en algún momento algún grado de retinopatía diabética. O sea que es muy importante la incidencia. El pie diabético también es importante porque todos los pacientes descontrolados van a tener esa afección. Ahora, el paciente que se mantiene con un control sistémico, con un control metabólico, con una glicemia controlada, con una hipertensión arterial si la tiene asociada, controlada, pues va a retrasar muchísimo más el desarrollo de una retinopatía diabética. O sea que nosotros tenemos formas de detectar la enfermedad a tiempo y de ayudar a ese paciente para que pueda retrasar el avance de la enfermedad. Para el de la persona con diabetes durante su vida van a tener pie diabético.
Es decir, de cada cuatro diabéticos, durante su vida entera, uno va a tener este diabetes. Nosotros hicimos el DPS al 2018 como continuación de los de las evaluaciones estadísticas que se hacen continuamente de nuestros pacientes diabéticos. Y vimos que actualmente existe un 40% de los pacientes diabéticos con retinopatía, con algún grado de retinopatía. Esta cifra es sumamente alta. Y en relación con estudios realizados en otros sitios, por ejemplo, hubo un estudio multicéntrico de 15 años que se realizó en Asia, en diferentes continentes, con un alrededor de 25.000 pacientes, y ese estudio tiene un 34% de incidencia. Sin embargo, nosotros tenemos una población bastante alta. ¿A qué se debe? Probablemente a que el paciente tarda mucho en llegar, es diagnosticado de diabetes, pero no se chequea los ojos. Al no chequearse los ojos, puede ser que ya tuviera retinopatía desde antes de haber sido diagnosticado. Entonces, ese paciente cuando llega a la consulta, ya llega en condiciones que no son reversibles. La retinopatía diabética no es reversible, a menos que se detecte muy inicialmente y se pueda mantener controlada con aplicación de láser. Entonces, es importantísimo el chequeo para todo diabético de oftalmológico, chequeo oftalmológico inmediatamente sea diagnosticado. ¿Y el tratamiento es el mismo? ¿Perdón? ¿El tratamiento de retinopatía es el mismo para todos? No. Cada paciente, dependiendo de su cómo está su daño a nivel de la retina, depende de eso y del estadio y según la clasificación, pues entonces tiene diferentes tipos de tratamiento. Podemos utilizar panfotocoagulación con láser, que es el gold estándar del tratamiento para la retinopatía, pero también tenemos, dependiendo del daño que tiene, tenemos otros tratamientos como el uso de inyecciones de antiangiogénicos, que se colocan dentro del ojo, y también la cirugía, que es un tratamiento que se utiliza como última opción en pacientes que están muy avanzados, donde ya se presenta edema macular y desprendimiento de retina. O sea que dependiendo de la etapa de la retinopatía, pues va a ser el tratamiento que se va a utilizar. Doctora, en el caso del paciente que ha pegado correctamente, pues realmente simplemente eso es uno de los medios transparentes a través de los cuales uno puede ver el fondo de ojo. El fondo de ojo es el examen con el cual nosotros revisamos la retina del ojo, que es donde se produce la afección de la retinopatía. O sea, no hay realmente un problema con que un paciente se haya hecho un trasplante y se le dé su tratamiento para retinopatía diabética. Todo va a depender de cómo pegó el trasplante y si su córnea es transparente para poder realizar el tratamiento. Es decir, ¿qué ayudará? O sea, no es que ayuda, sino simplemente que es un medio a través del cual nosotros sí podemos hacer el tratamiento de ese paciente. Tal vez se quiera hablar de la de una de esas complicaciones. La diabetes es una condición de vida y la labor, el objetivo del hospital es que las personas así lo entiendan. Por eso existe un departamento de educación, para cuando esa persona llega, educarla, que entienda cuál es su condición de vida, no enfermedad, porque el hecho de ser diabético es una condición de vida. Las enfermedades, las complicaciones, como la que ha mencionado la doctora Fernández y otras, como disfunción sexual, que el hombre es una de las cosas que más le aterra, los infartos al corazón, infarto al cerebro, el daño al riñón que puede llevar hemodiálisis, las amputaciones de los pies, todo eso es secundario a un mal control, al paciente descontrolado. O sea que la persona que lleva un control adecuado, dieta saludable, ejercicio y su chequeo médico de rutina con adherencia a su tratamiento farmacológico, no tiene por qué presentar nada de esto. Puede llevar una vida igual de nosotros. Y esa es la buena noticia que hay que enfocar y dar.
Siempre el hospital tiene su programa para capacitar los médicos y las enfermeras. Quizás un dato que ustedes pueden ignorar. En la escuela de medicina, no solamente en el país, sino en todo el mundo, la diabetes hasta hoy en día no es una cátedra separada, sino al estudiante de medicina le enseñan la diabetes como una parte de endocrinología, como una hora durante toda la carrera. Por tanto, los médicos generales, no solo en el país, sino en el mundo, salen con déficit de conocimiento de la diabetes. Pero en este punto nosotros aprovechamos el mes de la diabetes y hacemos un curso anual para capacitar a todos los médicos generales, los médicos de atención primaria, los médicos familiares en el área de la diabetes. Hacemos un curso de 5 días, de lunes a viernes. Invitamos a todos los médicos de salud pública, todos los médicos que no son especialistas, una capacitación totalmente gratuita. También recuerden si las enfermeras tienen el mismo déficit que los médicos. Las enfermeras que trabajan en el estudio de la diabetes conocen el manejo de la enfermedad y conocen el tratamiento, cómo se trata la insulina. Pero en los hospitales públicos y la mayoría de la clínica privada quizás ignoran ese manejo. Pero nosotros también hacemos un curso de capacitación para enfermeras, donde vienen enfermeras de todos los hospitales del país y lo orientamos durante 3 días cómo se debe manejar una persona con diabetes en forma ambulatoria o cuando está enfermo en una cama de un hospital. El tercer punto, los niños que tienen diabetes. Muchas veces cuando a un niño se le diagnostica diabetes, los familiares, los tutores, los papás, los abuelos, no saben cuál es la conducta correcta frente a ese niño, a ese niño. Por tanto, hacemos un campamento durante el mes de agosto para todos los niños que reciben el diagnosticado con diabetes. Donde vivimos con ellos un día completo y a veces 2 días, explicándoles los detalles sobre esa enfermedad y cómo ellos tienen que tratarse, adecuarse y educarse sobre esa enfermedad. Entonces, un programa siempre en el Instituto de Diabetes lo hace en el mes de agosto como en el mes de la diabetes. Bienvenido. Sí, me gustaría saber, doctor, si ustedes tienen alguna, ¿en qué región del país tenemos más diabetes? Todavía ese dato lo estamos procesando, como tomamos la muestra de sangre, pero en el Distrito Nacional de Gran Santo Domingo es el sitio donde hay más diabético, por supuesto porque tiene más población. Pero el porcentaje relacionado con la cantidad de población en cada provincia pronto va a bajar. Lo que sí, la población que sufre de diabetes, tiene la condición de diabético y decide eso la 24% en la casa. Son primos hermanos en el mundo. Entre los dos son el mal más común. Tengo que agradecerle mucho a los amigos y miembros del Instituto Nacional de Endocrinología y Nutrición, igual a la doctora Rosa Fernández, encargada de oftalmología. Este es el único día de esta. También quiero aprovechar con el mejor profesional que hizo tanto aporte a la sociedad dominicana, el doctor Jorge Abraham Yuri Valdés, fundador de un almuerzo de grupo político, por lo menos una vez antes de su muerte, que ya hace 14 años de edad. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias.
como estábamos hablando ahorita fuera del aire, el Instituto Nacional de la Diabetes, hoy conocido como Hospital Escuela Dr. Jorge Abraham Azuri Vales, fue fundado en 1973 por el Dr. Azuri y desde entonces está dando servicios a toda la población dominicana en el área de diabetes. En el 1983 el hospital se mudó a la instalación actual que está en la urbanización Los Ríos, en la avenida Paseo del Yaque, donde da el servicio integral a la persona con diabetes. La diabetes que estamos viendo nosotros ahora y todos ustedes fue vista por el doctor Azuri hace más de 50 años con los colaboradores, usted don Juan Bolívar, usted estaba al tanto de eso. En aquel tiempo, estamos hablando de 45 años, la diabetes no se sabía nada, era una enfermedad y cualquiera esporádica. Hoy en día es una realidad. El hospital ha hecho un estudio de investigación en los últimos 2 años, donde lo presentamos hace como 2 meses, el resultado final, donde entrevistamos promedio o casi 11.000 personas de toda la provincia del país para saber la prevalencia de la diabetes. Y el estudio arrojó, ese estudio arrojó que el 13.45% de la población dominicana tiene diabetes. Adicional a esa cifra, hay 9.8% de las personas o los dominicanos padecen prediabetes. Entre las dos, diabéticos y prediabéticos, tenemos casi el 24% de la población que padecen de esa enfermedad. Entonces es momento de tomar eso en serio y seguir luchando para mejorar la condición de los que tienen diabetes y evitar o prevenir que se desarrolle en las personas que tienen prediabetes. El hospital, como hablamos, una institución, hay alguna gente que quizás no la conocen de cerca, que trata no solamente la diabetes, sino un centro de salud integral o íntegro, donde maneja también todas las complicaciones que lleva la diabetes, desde la simple orientación, la consulta normal, la educación, la prevención, hasta las complicaciones más complejas de la retinopatía diabética, de la neuropatía diabética, de los problemas cardíacos, de los problemas de pie diabético y todas las otras especialidades de cirugía general, de ginecología, de obstetricia, gastroenterología, neurología, psiquiatría, psicología. Es decir, tenemos una gama de servicios total que suple la necesidad de cualquier persona que tiene diabetes. Diariamente nosotros atendemos promedio de 1.000 a 1.100 servicios en el hospital. La consulta electiva comienza desde las 7:30 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Y en los últimos meses habilitamos los sábados, porque como usted sabe, la mayoría de la población trabaja de lunes a viernes. Entonces, para que no pierdan la oportunidad de asistir a su médico, le habilitamos la consulta de diabetes los sábados para que tengan el control, puedan asistir a su médico si están trabajando durante la semana. Y la consulta, como dije, la extendimos hasta las 6 de la tarde, porque lo que termina de su trabajo a las 4:30, todavía tiene tiempo a acudir a su médico para recibir la atención necesaria. Uno de los departamentos que siempre ya llama la atención y queremos darle la importancia es el departamento de niños con diabetes. Porque como ustedes saben, la diabetes esencialmente son dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el tipo de diabetes menos común que ocurre en los niños, que puede ser de edad de meses hasta años y lo va a acompañar toda su vida. Entonces, nosotros tenemos un departamento, lo llamamos departamento de dos muñecos. El varón lo llamamos Inso y la muñeca lo llamamos Lina. Entonces, el departamento de Inso y Lina, donde atendemos todos los niños con diabetes tipo 1 totalmente gratuito. Eso es un compromiso con la población dominicana, que todos los niños que padecen diabetes, desde que el momento que se diagnostican hasta que cumplan 18 años, su tratamiento, su medicamento en el Hospital de la Diabetes es totalmente gratuita. Porque tenemos el lema del fundador que ningún niño diabético puede morir o puede tener complicación por falta de recursos o por falta de medicamentos. Otro de los departamentos importantísimos es el departamento de pie diabético. Ustedes se han notado en los últimos años, se habla mucho de pie diabético, porque una complicación casi obligatoria de la diabetes
mal manejada o mal controlada, que puede terminar con una amputación. De una persona de edad productiva que termina una amputación mayor de una o de las dos piernas, se va a convertir en una persona inactiva social y económicamente para él o ella o para su familia. Entonces tenemos que concentrarnos en ese grupo de población para evitar la posible amputación a cualquier costo, porque podemos mantener esa persona activa socialmente y económicamente. Los otros departamentos, el departamento de oftalmología, porque ustedes saben, la diabetes mal manejada va a terminar con un daño ocular, lo llamamos retinopatía diabética. La doctora Fernández puede abordar un poco más tarde sobre eso. Si esa retinopatía diabética no se trata como se debe, sino se previene como se debe, puede terminar con una ceguera. Y ustedes saben cuál es el futuro de una persona ciega en un país de tercer mundo. Los otros departamentos, la consulta de primera vez. La persona, cuando se le diagnostica diabetes, pasa en una fase, le llamamos fase de negación, parecida a la muerte o al luto. Cuando a una persona se le muere alguien cercano, hay una fase de negación. Esa fase puede durar media hora, una hora, un mes, un año o hasta años largos. Eso lo llamamos ya duelo patológico. Tener la diabetes pasa lo mismo. Cuando la persona, el médico le dice a la persona, ya usted tiene diabetes, lo primero que viene es una fase de negación. Entonces, mientras más acortamos esa negación, tendremos un mejor futuro para esa persona con diabetes. Por eso la consulta de primera vez, una consulta muy importante para esa persona de diabetes, porque incluye un soporte psicológico a esa persona, para enseñarle que la diabetes no es una enfermedad mortal, no es una enfermedad terminal, sino le enseñamos a conllevar o llevar una vida sana para prevenir las complicaciones de esa diabetes. Eso es uno de los departamentos importantes. Otro, la consulta diaria, porque recuérdense, la persona con diabetes, la regla es asistir a donde su médico por lo menos una vez cada tres meses. Ese es el control estándar para el control correcto de la glicemia o de la diabetes. Mucha gente, usted le pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted visitó a su médico para consultarse la diabetes? Hace como más de 3 años, porque me siento muy bien. Es el error más grave. Es un error grave porque la diabetes puede ir haciendo daño sin presentar síntomas de ese daño. Y cuando se descubren los síntomas ya puede ser tarde. Por tanto, tenemos que orientar a esa población que, aunque no sienten nada, tienen que sacar media hora, una hora cada 3 meses para acudir a su médico, para llevar su control metabólico y ir cambiando el régimen de su dieta y de su ejercicio según los resultados de los análisis de los chequeos que le va a hacer. Todo eso en general del hospital de la diabetes. En resumen, y cualquier otra cosa podemos abordar, estamos a la orden. Sí, y eso quiere decir, si hay un 13% de la población, quiere decir que tenemos aproximadamente 1.300.000 personas que tienen diabetes hoy día. Así es. Y otro, casi otro millón que pudiera estar previo. Previamente, eso es correcto. Esos son los datos del estudio que hemos hecho. Eso es una cifra alarmante, supera todos los parámetros, porque el parámetro que utilizamos casi siempre de la Federación Internacional de Diabetes. Y la Federación no tenía 8.5 a 8.8. Pero son estudios subjetivos. Ese es el primer estudio que se hace en base científica que incluye casi 11.000 muestras, 10.560 muestras en todo el país y en toda la provincia. Es decir, esa cifra tiene un soporte científico del 100%. Pero también tenemos un dato algo positivo. De esos 13.45%, solo el 2.3% no están diagnosticados. Y eso parte a favor del sistema de salud y de educación en República Dominicana. Es decir, tenemos el 11 punto algo, ya saben que son diabéticos. Y solamente el 2.2, el 2.3, que no saben que son diabéticos. Una relación poca, pero son 250.000 personas. Entonces tenemos que trabajar a diagnosticar esas 250.000 dominicanos y dominicanas que tienen diabetes que aún no lo saben. Y eso lo podemos hacer como centro de salud, como autoridad de salud,
pero ustedes como prensa, como medio de comunicación, ustedes son parte importante, advertir a toda esa persona a hacer una prueba sencilla, es medir la glicemia. Siempre hemos dicho que la diabetes, siendo una de las enfermedades más difíciles, más complejas, de mucha complicación, es una de las enfermedades más fáciles de hacer el diagnóstico. Porque con una gota de sangre y una espera de 3 segundos, ya sabemos el nivel de azúcar en la sangre. Y a partir de ese nivel, podemos decir, esa persona tiene diabetes, esa persona no tiene diabetes, o esa persona puede ser que es prediabético. Y ya marcamos la conducta del futuro. Entonces, a través de ustedes podemos llevar ese mensaje a toda la población, que todas las personas, aunque no tengan ningún síntoma, tienen que hacer una glicemia por lo menos una vez al año. Y si tiene factores de riesgo adicionales, tenemos que hacerlo con más frecuencia. Y siempre pregunta cuáles son los factores de riesgo. Tener un familiar directo que tiene diabetes, tener una obesidad, que de vida social o vida, perdón, de actividad física, muy poca actividad física, que tiene algunos síntomas específicos de la diabetes. Entonces, esa persona tenemos que hacerle la glicemia con más frecuencia, puede ser cada 6 meses en vez de cada una vez al año. Un grupo de segmento de población también que tiene riesgo, las mujeres embarazadas. Porque existe un tipo de diabetes que lo llamamos la diabetes estacional. Es aquella diabetes que se desarrolla durante el embarazo. Entonces, esa mujer que presentó o presenta esa diabetes estacional, tan pronto que termina su embarazo, por un parto normal o una cesárea, hay 2 posibilidades. O sigue siendo diabética o vuelve entre paréntesis a normal. Pero nunca va a ser normal. Esa persona o esa mujer va a tener el sello de prediabética toda la vida. Por eso, esas mujeres tenemos que tener de cerca y medir su glicemia una vez cada 6 meses, porque si hay cualquier alteración en el futuro, tenemos que captarla de inmediato. Y aquí viene el punto que mucha gente ignora. Usted le pregunta a una persona con diabetes, ¿cuántos años usted tiene con su diabetes? Ah, hace 5 años. Algunos médicos y la mayoría de la población de una vez miden que esa persona tiene 5 años de diabetes. Y es un error muy grave, porque significa que tiene 5 años que tiene el diagnóstico. Pero ¿cuándo comenzó su diabetes? ¿Hace 5 años? ¿6? ¿10? ¿15? Nadie lo sabe. Entonces, el momento no es el momento del diagnóstico. Y por eso, tan pronto que está diagnosticado como diabetes, lo tenemos que calificar como una persona de alto riesgo para la complicación, porque no sabemos hace qué tiempo tiene su diabetes, no ha sido diagnosticado. Y en cuanto a los ingresos de mantenimiento de el Instituto Nacional de la Diabetes, podemos decir, una institución autosuficiente. Antes recibíamos una copa mínima del Estado, hace poco ya no lo estamos recibiendo. No significa que no recibimos ayuda del Estado, porque el Estado siempre soporta a esas instituciones, la ONG, porque si tenemos alguna aportación de algún insumo para el hospital, no exoneran de pago de impuestos, que es una ayuda. Quizás no están dando el dinero en efectivo para recursos directos, pero siguen siendo ayuda del Estado. El hospital autosuficiente, porque todo lo que trabajamos en el hospital, trabajamos con un sueldo, con una entrada, porque la mayoría de los médicos trabajamos por convección, no solamente por el dinero, porque es necesario. Pero todos estamos convencidos con la causa que estamos trabajando. Por tanto, podemos dar el lujo de cobrar una cuota muy mínima a la persona con diabetes. La consulta para una persona de recursos normales para la diabetes es 150 pesos, hasta el día de hoy. Y si no tiene recursos, puede ser gratuita o puede ser reducida a 60 o 70 pesos. Depende del estatus económico de la persona. Pero si la persona no tiene recursos, está exonerada. Le he dicho al inicio, todos los niños hasta que tengan 18 años, todo es gratuito. Esa es la consulta. Por eso, la carga de la consulta, si le exigimos al paciente que venga una vez cada 3 meses, no lo estamos exigiendo una carga económica. Porque muchas veces gastan 3 veces ese dinero en el pasaje, que es lo que se va a cobrar de consulta. Pero a través de la consulta podemos facilitarle el programa de todos los medicamentos esenciales, desde lo más sencillo hasta lo más moderno para el manejo de la diabetes. No sé si ustedes saben,
La insulina, en la mayoría de los casos de diabetes, es un medicamento esencial que nunca puede faltar. La insulina normal, la llamamos insulina humana, en la farmacia supera el precio de 1,000 pesos, 1,200, 1,500, depende del tipo de insulina. En el hospital de la diabetes, hasta el día de hoy, un frasco de insulina humana es 150 pesos. Está mucho por debajo del costo. Hasta la fábrica no creen que nosotros lo estamos facilitando a ese costo, porque esa es la misión del hospital. Ninguna persona con diabetes le puede faltar su medicamento por falta de recursos. Algunos tratamientos, hipoglucemiante oral, la metformina, todos ustedes han escuchado. Nosotros el tratamiento de la metformina para un mes, el promedio de costo es 70 pesos al mes. Es decir, estos medicamentos son accesibles y todos son de alta calidad. La insulina que tenemos, no podemos mencionar el nombre comercial, pero una de las dos internacionales más conocida y más acreditada para la producción de insulina humana. Por supuesto, al mismo tiempo tenemos la insulina análoga, la más moderna, pero también un costo más alto, pero mucho más reducida, es decir, no supera el 30% de la consulta del precio en las farmacias regulares. ¿Y eso quién subvenciona? ¿Es en la medicina, por ejemplo? ¿Cómo ustedes la pueden meter más barata? Es una historia importante y el fundador tiene la parte esencial. Porque esa compañía de medicamentos, por supuesto, el lucro es algo esencial, porque ninguna compañía sin ganancia puede seguir. Pero desde que se fundó el hospital, el diálogo y la mística del hospital, ¿cuál es el propósito? Que no es una clínica privada, no es un servicio para hacer dinero. Al final del año, como una ONG, no se ve cuánto se ganó y se divide entre las autoridades, entre los empleados. Todo lo que se produce en el hospital, se invierte en el hospital para crecimiento. Por tanto, ellos nos dan un precio especial. Por ejemplo, esta insulina, el mismo frasco que nosotros lo estamos dando a 150 pesos, que hoy en día son 3 dólares, en los Estados Unidos se vende a 78 a 80 dólares. Es el costo. Pero es 78 a 80 dólares la misma insulina. A 3 dólares en el Instituto de la Diabetes. Pero la misma marca incluso. La misma marca, el único que es diferente es la escritura allá en inglés, nosotros por ley tiene que ser en español, el número de lote que esto está fabricado para que sea distribuido en el hospital, para que no haya contrabando, por supuesto. Entonces el hospital tiene sus almacenes, tiene su cuarto frío y siempre tenemos un promedio de medicamentos para la diabetes entre 6 meses a 1 año, por tanto, si llueve, una tormenta, un terremoto, los pacientes del hospital tienen su medicamento garantizado para los próximos 6 meses. Pero tenemos un stock, el mínimo que puede tener ese stock, una rotación de 6 meses. Otra misma idea. Sí. Tratamiento. Y usted dice que hay otros que no están en tratamiento. No, usted va, yo estoy me trato con el doctor Valerio. Porque ellos ganan cuando lo venden en la farmacia regular. Entonces, el compromiso con ellos que en esa insulina para los pacientes que se registran en un hospital, de lo contrario, se quiebra su negocio, como lógico. Hola, Luis. Sí. La cantidad de pacientes, todos los diabéticos del país. O sea, es el único centro que tiene más. Lo voy desarrollando. Cuenta 400,000 personas con diabetes activos. Pero ustedes saben que eso va rotando. Usted, por ejemplo, o algún familiar, ya tiene diabetes, se atiende en el hospital, tiene un seguro, tiene un médico cerca de su casa, a lo mejor va a donde su médico, dura 1 año, 6 meses, luego vuelve al hospital. Entonces, los activos superan la cifra que le estoy diciendo. Médicos en el hospital tenemos casi, creo que 89 o 90 médicos que trabajamos en el hospital. Esa cantidad es suficiente para los servicios que estamos dando. Y por supuesto, nosotros seguimos contratando cada vez que hay un área nueva, cada vez que hay aumento de necesidad en cualquier área, seguimos contratando. Porque es bueno que se sepa que el 100% de los médicos del hospital son pagados por el hospital. Creo que tenemos 3 médicos que están pagos por salud pública,
que hace tiempo prestan el servicio al hospital. El resto, todo pago por el hospital. Por supuesto, de eso eliminamos o ponemos la excepción los residentes. Y los residentes, recuerden, si en el hospital hay tres residencias médicas. La primera es la residencia de diabetes y nutrición, donde se capacitan los médicos en el área de diabetes y nutrición, una residencia de duración de 3 años. Esa residencia comenzó en 1988 y hasta el momento ha graduado más de 160 a 170 médicos, no solamente dominicanos, sino extranjeros, porque esa es la única residencia en América Latina que hace la especialidad de diabetes y nutrición. En otros países son los endocrinólogos que tratan la diabetes o algunos cursos o diplomados de diabetes. En el país tenemos lujo que lo que tratan la diabetes aparte de los endocrinólogos son los especialistas de diabetes y nutrición que se han graduado del hospital. La otra especialidad es la oftalmología, una especialidad de 4 años de duración y comenzó en el 1989. La tercera especialidad, una nueva, la llamamos subespecialidad, comenzó en el 2011, es la especialidad de pie diabético para cirujanos, porque vimos que el problema de pie diabético está creciendo y hay mucho personal de salud no está bien capacitado en el manejo de pie diabético. Entonces, desde aquel entonces comenzamos un programa de residencia de duración de una subespecialidad que dura 1 año, donde entrenamos y capacitamos a los cirujanos generales para que sean cirujanos de pie diabético. Entonces, todo ese grupo de residentes viene al tema, eso está pago por salud pública, por supuesto, porque el programa de residencia médica lo maneja el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuántas camas? Tenemos un poco más de 80 camas. ¿Y cuánta consulta y otro servicio por día, digamos, de lunes a viernes? Okay. ¿Usted tiene el sábado en la mañana? Sí. La consulta de diabetes diaria, entre 400 a 500 consultas de diabetes nada más. Ahí se agregan las otras áreas. Oftalmología, 70 a 80 consultas por día. Cardiología, 40 a 60 consultas por día. Ginecología, 20 a 25. Cirugía, va por ese número. Gastroenterología, 15 a 20 consultas por día. Y usted va creciendo en nefrología, supera 25 por día y así. Doctor, sería bueno saber de cuánto es el presupuesto anual del centro, cómo se distribuye. El presupuesto, mucho, porque la nómina de nosotros supera ya 10.5 millones al mes. Porque como le dije, todo el personal del hospital está pago por el hospital. El sueldo más grande o más alto es el sueldo del médico especialista, que son 50 mil pesos. Pero vaya multiplicando de cantidad de médicos con ese sueldo, por eso el presupuesto. Pero llevamos muchas áreas, es decir, podemos manejar mensualmente un poco más de 25 millones de pesos para suplir todas las necesidades. Eso era aquí en República Dominicana. Sí, sí. Y 1 millón. Un poco menos, 800 mil, que son tres diabetes. Donde cada semana llevamos un grupo de médicos especialistas con residentes a un sitio, centro de la ciudad. ¿La universidad? Iberoamericana. Esa es la iberoamericana de aquí. Sí, sí. Tiene raíces la iberoamericana y el INDE. Tiene el mismo fundador. Son hermanos. Bueno, ¿total del personal? 345 personas. 345. ¿Y el Estado no paga nada? Sí, sí. Pero, como le dije, somos autosuficientes. Si podemos mantenerlo, no hay necesidad de cargar al Estado, porque el Estado tiene una carga muy fuerte. Sí. Por tanto, si podemos mantenerlo, ojalá que todas las ONG, los patronatos puedan tener, ser autosuficientes, porque podemos descargar un poco al Estado, el Estado puede dedicarse a otra área de salud. Porque la salud, no solamente en Dominicana, en todo el mundo, es un barril sin fondo. Nunca un Estado puede mantener la salud al 100%, aún como un deber y una obligación, porque la salud no tiene límite. Y entonces tenemos que entender, mientras más que podemos apoyar al Estado,
Estado Dominicano o a cualquier Estado en general, tenemos que hacerlo, porque el Estado en sí solo, ni siquiera los países más desarrollados deben estar solos. Y ahí entraron los seguros médicos que ayudan mucho a darle aporte a las personas que trabajan, a la persona que no trabaja y también al Estado en la forma del Ministerio Público. Ministerio de Salud Pública, perdón. O Santo Domingo exclusivamente. Y nos gustaría que ya muchas veces hemos escuchado la